cuando uno escucha las predicas de hoy en día de hombres de éxito y todo, de que el cristiano está llamado para estar en las altas esferas de dominio, de gobierno, que el cristiano está llamado a dominar y a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, sin que haya llegado el rey. Entonces, uno se da cuenta que la historia de muchos hombres en la Biblia fue miserable. Fueron fracasados. Entonces la palabra de hoy, así como la obra de ese gran escritor francés, Víctor Hugo, se llama Los Miserables. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 25 al 31. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias por esta palabra puesta en nuestras manos. Te pedimos que la deposites en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que contigo llegaremos a toda verdad. Amén. Señor. Guíanos y no permitas, Padre, que aquí se pronuncie nada que esté por fuera de tu voluntad y de tu enseñanza, Señor. Te damos gracias, Padre, quedamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y todos decimos Amén. Entonces, miren, esa novela Los Miserables fue escrita en el siglo XIX por ese gran escritor y poeta Víctor Hugo. Él era muy romántico y su obra pues nos sirve como parte del título de este día. En la Biblia, cuando la leemos, nos damos cuenta que ciertos personajes demuestran algunos espacios y aspectos de su vida tener una actitud como medio miserable. Y si bien hay muchos, voy a citar apenas unos pocos porque mañana hay que madrugar a trabajar. Mire, por ejemplo, el primer candidato que me encontré fue Elías, el profeta del Antiguo Testamento. También el rey David, el que le ganó a Goliat. En el Nuevo Testamento también nos encontramos a algunos, ¿ya? Quizá hay algo relevante. Acuérdense que había una historia que contó Pablo de un fornicario que se acostaba nada menos que con la mujer de su papá, ¿ya? Pero hay más. En la carta que Pablo le escribe a los corintios, él se considera a sí mismo un hombre miserable, el primero de los pecadores. Entonces podemos invitar hoy a Pedro el apóstol también, quien negó a Jesús. No fue bien miserable lo que hizo. No fue nada digno. Deshonró al Señor. Aparte de eso, él, para quedar bien, quería judaizar a todo el mundo.
Y acuérdense que Pablo lo hizo quedar mal delante de todos. Entonces yo creo que con estos 5 miembros podemos configurar un equipo bueno para una película. ¿Ya? Ya este no es el A-Team, sino los miserables. ¿Okay? Después, cuando nos vamos profundizando más, seguramente vamos a encontrar otros. Gente que mintió y sin embargo, mintieron de una manera que era miserable, pero después se arrepintieron. Personas que cometieron adulterio, pero después se arrepintieron. Entonces, si recordamos los relatos de la Biblia, Santiago nos habla del profeta Elías como de un hombre que estaba sujeto a pasiones semejantes a las que vivimos hoy en día. ¿Ya? No dice nada en relación a cuáles eran esas pasiones, pero sí dice que eran como las nuestras. O sea, fíjese que con toda esa unción que de la que el Señor había dotado a Elías, y Elías pasaba por unas etapas bien terribles. Pasó por etapas de depresión, pasó por etapas de falta de fe, de confianza en el Señor. ¿Sí o no? Acuérdense que la hamburguesa se inventó por él. ¿Por qué? ¿Cómo así? La hamburguesa se inventó. ¿No se acuerda que él estaba escondido y el Señor le mandaba con un cuerpo pan y carne? ¿La hamburguesa qué es? Okay. Pan y carne. Yo pan no sé si juntó el pan, pero le mandaba los ingredientes del Señor. ¿Okay? Entonces, tenemos que investigar al menos en dos sitios. En nosotros mismos podemos investigar a ver cuáles son las pasiones que nos han dominado en nosotros, y por ahí mismo encontramos un símil en Elías. ¿Okay? Fíjense que él fue un profeta impresionante. ¿Ustedes qué es lo que más recuerdan de Elías? Por ejemplo, a mí, mire, cuando estamos cantando las canciones de guerra, cuando dice que el Señor avergonzó a Baal, sí, ¿no? Acuérdense que Elías solito, él degolló 450 de esos falsos profetas. Era un tipo que seguramente era de un temperamento y de un arranque, y debía ser un tipo fuerte, ¿no? Rudo. ¿Ok? Entonces, y él se burlaba de los Baales y del pueblo que lo seguía ese día que estaban haciendo esa demostración de cuál era el Dios más fuerte. Él se burlaba de ellos, era bien miserable con la gente. Él se burlaba de ellos porque le decía, griten más alto, a ver, puede ser que los dioses esos se quedaron dormidos. Se burlaba de ellos en ese terrible momento que ellos estaban pasando, que estaban haciendo el ridículo. Se sajaron y todo, a ver si con la sangre lo podían avivar a sus dioses, ¿no? Pero al parecer hasta allí de pronto podemos pensar que no había nada tan suficientemente malo como para calificarle su conducta, ¿no? Pero fíjese que cuando seguimos las narraciones sobre las actividades de este profeta, vemos cómo él tuvo un decaimiento físico y psíquico impresionante. Después de haber matado 450 profetas, aparece una mujer. ¿Cómo se llamaba? Oiga, hoy están dormidos. ¿Qué pasó? Sí. ¡Jezabel! ¡Jezabel! ¡Pasó! ¡Wake up! ¡Wake up! Aparece Jezabel y el hombre sale corriendo como una damita, pues, a esconderse en una cueva. Se deprimió. Le dio susto cuando le dijeron, mire, Jezabel está brava y lo va a mandar a matar. Él no acababa de tener una demostración de poder del único Dios que existía y que existe. Y sin embargo se portó como muy valiente. Cobarde. No, un cobarde. ¿Ah? Entonces toda esa situación física y espiritual fue demasiado para él. Sus victorias públicas, la satisfacción para adecentar al pueblo de Israel, las enseñanzas que había dado al pueblo, que él le tenía.
decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, id en pos de él. Y sin embargo, así todo, acuérdense que él fue un hombre tan tremendo, y Dios lo usaba de una manera tal, y Dios lo oía de una manera tal, que el hombre clamó por sequía, y hubo una sequía terrible en ese pueblo. Y así todo, mire, cómo se portó como una gallina. Usted se imagina, donde le hubiera tocado con esos niñitos de hoy en día que son bien cansones, ¿qué le hacen? Nomás lo ven, salían cacareando. Claro, se llenó de temor. Entonces, fíjense que Elías se entera por ese mensajero que Jezabel había jurado matarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Jezabel era la que mandaba sobre esos profetas, sobre esos falsos profetas, y ella se sintió bastante agobiada y le entró una furia. Y dijo, no, vamos a acabar con este tipo. Vamos a mandarle el comando élite. Acabar con él. El comando élite. Fíjense que Elías incluso había sido un tipo que daba unas muestras de fuerza, de temperamento, que lo andaba buscando el rey Acab y lo dejaba esperando. Y un día se le apareció así de repente. Sí, pero hasta que apareció Jezabel. Hasta que apareció Jezabel. Entonces el relato continúa diciendo que Elías comenzó a huir de Jezabel y se fue por el desierto solo. Y debajo de un enebro, el hombre se deseó la muerte. Señor, llévame. Me van a venir a dar una pela. ¿Qué es eso? Un hombre con ese poder espiritual que Dios le había dado, con esa fuerza, con esa unción, y huyendo. Fue Elías. Elías. Ay, yo pensé que había sido Moisés. No. Que se había puesto a llorar así, que había, se había deseado. Nos tocó volver a empezar a... No, vamos, estudio bíblico. Películas pronto. Entonces, fíjese que todas esas pasiones encontradas, le dijo al Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se hundió en sus pasiones, en sus emociones. ¿Ya? Los sentimientos que acompañaban a Elías eran parecidos a los nuestros. Así le pasa a uno. Una situación fuerte, bien fuerte. Yo lo hice una vez. Cuando estábamos en Lakeland, el día que nos estaban botando del apartamento. Y yo, Señor, ya no lo único que falta es que vengas por mí, Señor, ya, para acabar con esto. Me agalliné. Por lo mismo pasó Elías. Sí, todos alguna vez en la vida. Por eso Santiago fue muy sabio cuando dijo, Elías, quien estaba sujeto a pasiones como de las de quienes, como las nuestras. ¿Ok? Entonces, si examinamos lo que dijo el profeta, vamos a llegar a conocer esos sentimientos y esas pasiones de una manera más profunda. Yo me imagino a Elías diciéndole, ya, ya, Señor, ya, ya, güey, ya no me presiones más. Esto es demasiado para mí. Pero si el Señor lo estaba permitiendo, ¿por qué era? Porque sabía que él era capaz de resistirlo. ¿Ya? Otra cosa es que él sentía culpa. Por estar huyendo, llegó y le dijo, Señor, no soy digno. No soy mejor que mis papás. Se estaba sintiendo minúsculo. ¿Ya? El orgullo no lo dejaba también. ¿Ya? Y fíjense, normalmente Dios no actúa conforme a la lógica del hombre. Eso es lo que yo le he dicho siempre, y es la verdad. Y Dios hubiera podido adelantar ese rapto y llevárselo. De decir, no, pues este sí, no, lo dejó pasar su momento amargo. Lo tenía que vivir, porque si no, no pasaba la prueba.
¿Ok? Entonces, en todas estas reflexiones posibles, contemplamos a un Elías en estado depresivo. Quítame la vida, Señor, claro. La depresión sigue después de la culpa. Y no era él quien se iba a... Él no se iba a suicidar. ¿Por qué? Porque él tenía temor de Dios. Pero sí le estaba pidiendo al Señor, Señor, quítame la vida. ¿Ya? Mire, muy pocas personas cuando están en esas circunstancias adversas asumen el rol, la responsabilidad en esas circunstancias. ¿Qué hace la gran mayoría de las personas? Huye. Se escabulle. Muy pocas personas. Mire, es más fácil para una persona pararse enfrente de un atracador y se vuelven valientes y si lo tienen que picar, lo pican. Pero cuando llegan las circunstancias en las cuales su integridad, su economía, su tranquilidad en el mundo se ve afectada, las personas se vuelven débiles. Por eso hay tanto suicidio. ¿Recuerdan cuando la depresión, cuántos hombres mataron su familia después de suicidarse? No había semana en que no pasara uno. Sí. ¿Ya? Entonces, yo no sé si Elías supuso que las culpas o sus pecados, no sé, sus pasiones desbordadas ya lo superaban a él y él estaba pidiéndole al Señor, Señor, llévate de aquí a este viejito. Pero fíjense que sin embargo Dios lo siguió usando. Vamos ahora a ver, vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 17, versículo 26, y vamos a hablar un poco de David. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje que fue algo, algo clave? Y en ese momento vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? En ese momento yo me imagino que sobre él había una unción, la cosa más impresionante. ¿Ya? Él era un pastor de ovejas. El papá lo manda a que vaya a preguntar por los hermanos allá en el frente, a que les lleve algunas provisiones. Y cuando el hombre empieza a ver todo lo que estaban blasfemando esos filisteos incircuncisos, él no se aguantó. Yo me imagino, la palabra no lo dice, que David de pronto, Señor, ¿tú vas a permitir esto? Si me ayudas, yo voy allá abajo y le doy en la mula a este. ¿Qué fue lo primero que dijeron los hermanos cuando lo vieron? ¿Y usted qué va a hacer aquí? Chismoso, es lo primero que le tienen que haber dicho. Chismoso, venía a ver cómo es que nos humillan. Dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Sí, imagínense, los hermanos, Elías, el hermano mayor, burlándose del pequeñito de la casa. Pero en los planes de Dios había otras líneas escritas. Amén. ¿Ya? Mire, de David conocemos su historia desde que él pastoreaba las ovejas de la casa de su padre. Siendo él muy jovencito, ¿qué animales mató? Oso, león. ¿Usted cree que un jovencito común y corriente hubiera podido hacer eso? No, si no lo puede hacer una gente. Eso tiene que ser el poder del Señor dentro de él. Amén.
Su historia de cuando el profeta Samuel fue enviado por Jehová para ungir al futuro rey de Israel, de cómo se desfiló frente al profeta hasta que por último aparece el menor de la familia, el más débil, el que habían mandado a cuidar las ovejas. Por lo general, al que dejaban de pastor era al más bruto, al que menos, ¿no? Lo dejaban ya como por ponerlo a hacer algo. ¿Por qué? Porque los otros eran los hombres que mandaban para la guerra, eran los importantes de la casa. David no era el muchacho, el menospreciado del papá, pero era el más amado por Dios. Entonces conocemos la historia de cuando este pequeño hombre se integra en las filas de Saúl a combatir a los filisteos, y cuando todo Israel estaba temeroso, incluyendo al rey. Porque si el rey era tan fuerte y tan tremendo, pero el rey ni siquiera se asomó a responder, ni quiere decirle, hombre, cállense, dejen de decir burradas. No, estaba por ahí escondido, estaba en su tienda. Y sin embargo, David se ofreció. Él dijo, yo voy y le doy en la mula a Goliat. Hay una frase que dijo David en ese momento. Una frase clave. Cuando dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aleluya. Amén. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Dándole la gloria a Dios. Al único Dios. Amén. Entonces, con esta claridad teológica, David inicia su actuar público. Él sabía quién era su Dios. Y él sabía que era el que lo iba a sacar adelante. Y desde ahí se